stop, stop playing this song, it makes me high. I hear myself singing, I'm feeling so alive. Mi nombre es Gustavo Toledo, soy profesor de educación física, trabajo en el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán. Nos encontramos ahora con las cámaras en el Parque Avellaneda, uno de los lugares convocantes naturales que tiene la provincia de Tucumán, donde todas las noches hacemos actividad física. Tenemos la música, tenemos un equipo que trabaja para poder hacer que la gente haga actividad física, salga del sedentarismo. Tenemos muchos alianzas, muchos aliados que vienen a la plaza para explicarnos, para poder trabajar en salud, cómo alimentarnos saludablemente, cómo combatir el tabaquismo, cómo ser saludables. Entonces, bueno, la propuesta que ya tiene 6 años y que gracias a Dios podemos tener una gran convocatoria, aún hoy que estamos en invierno y que está haciendo frío, lo mismo la gente concurre, hace actividad física, trata de llevarse esa endorfina a la casa, trata de ser efector de salud cada vez que aprende cosas que nosotros les enseñamos acá. Y como digo, un programa que se sostiene hace 6 años al aire libre, que no ha parado nunca, y eso nos da a nosotros una gran sensación, una gran satisfacción, porque la gente construye salud todos los días y esa construcción de la salud nosotros colaboramos un poquito. Viene la familia, vienen adultos mayores, vienen niños, viene la gente común que sale del trabajo y se acerca, y eso es bueno, y cada vez tenemos más adeptos. Este programa que también se replica en el interior, en distintas localidades del interior, donde tenemos gente, profesor de educación física, que han tomado la posta y que están haciendo actividad física. Así que bueno, agradecer este medio para decirles que pasamos una noche diferente, tanto en el Parque Avellaneda como en la Plaza San Martín, a las 20 horas, están todos invitados. Y fundamentalmente tener un criterio de cuidado de la salud. Lo que nosotros hacemos acá es prevención de enfermedades, promoción de salud y un concepto muy nuevo que es la protección de la salud. Mientras yo estoy haciendo actividad física, estoy protegido desde lo cardiovascular, desde lo cerebrovascular y desde lo osteoarticular. Así que la invitación humilde desde este lugar es decirle a la gente que se acerque, que venga a caminar, que venga, porque venimos temprano y caminamos un poquito. Después hacemos actividad física con música, la música es variada, tenemos muchos convenios con la Facultad de Educación Física, con la gente del norte argentino, que vienen acá a enseñarnos, a alimentarnos, a hacer actividad física y a combatir el tabaquismo. Así que bueno, la invitación es para todos y agradecer por supuesto las cámaras de este programa que se llama Hiperactivo. O sea, nosotros no somos hiperactivos, pero tratamos de acercarnos, tratamos de hacer que la gente se movilice y fundamentalmente que la gente se enamore del movimiento, que sienta el placer que sentimos nosotros cada vez que nos movemos, cada vez que hacemos actividad física, cada vez que bailamos, cada vez que cantamos, y ese es nuestro objetivo. Así que si eso se puede cumplir y ya lleva 6 años, es porque le estamos poniendo mucha energía. Así que bueno, la invitación es para todos y muchas gracias por este espacio. ¡Eso! Suavecito.
con una de las chicas más animadoras acá del, de la noche, tarde, noche de la fiesta aquí en el Parque Avellaneda. ¿Cómo es tu nombre? Eugenia. ¿Tu nombre? Gisela. Decime, ¿hace cuánto venía Eugenia acá? Ya desde hace mucho, más o menos, ya. Sí, más o menos 6 meses. ¿Qué día venía acá? Martes y jueves. Martes y jueves, hoy era un día frío. Antes de venir te daba un poco de pereza, ¿o no? No, porque, claro, sí, porque digamos, la gimnasia que yo nunca pude hacer al aire libre porque siempre estuve dedicada en el corazón, todo eso. Ah, pero, ¿vos tenías un problema de corazón? Sí, tenía, pero bueno, gracias a Dios ya estoy toda curada, pero bueno, estamos, gracias a Dios, salido a flote. Bien, bien ahí. Entonces vos venís acá, haces actividad física, eso te mejora todavía el corazón, ¿no es cierto? Sí, sí, aparte, bueno, me gusta mucho porque es al aire libre y aparte me gusta más porque nunca hice una gimnasia así tan linda como estamos haciendo ahora. Al aire libre y aparte, bueno, es una gimnasia que todo anima, reanima a la gente se anima a todo, acá, claro, sí. De muchas amigas. ¿La amiga la conocido acá? No, en la escuela Ciudadela. Ah, compañera de la escuela. Sí. Decime, esto es casi como ir a una fiesta, como ir a bailar, ¿no es cierto? Claro, sí, parecido. Bueno, capaz que a ustedes les gusta salir a bailar más a mí no. Dice yo, pero no, esto, no, a mí digamos, no, porque... Como la misma sensación, bailar, te mueves, ver gente. Claro, veo gente de todos lados, digamos que... O sea, te podés comer una tortilla tranquilita, total, venís después la quemás acá, ¿no es cierto? Claro, quemo grasa de paso. Bueno, chicas, la felicito, tiene que seguir así. Espero que pasen los años y la siga viendo acá con exactitud, sea lo que sea, que esté frío, sí, lloviendo. Es una buena experiencia, digamos. ¿Eh? Es una buena experiencia porque conoces gente nueva y de distinta edad y bueno, te hace amigos. ¿Sabes qué le está faltando a esto? Unos chicos de la edad de ustedes, ¿no? Hay que invitar, sí, chicos, bueno, la edad de ustedes. Estaría, sí, estaría bueno invitarlo y que vengan. Sí, de paso capaz que hacen alguna amistad también. Sí, sí, capaz también. ¿Me entiendes? De paso. Hay que llamarlo a los, claro, amigos. Veo muchos veteranos acá, así que bueno. Ya claro. Invitamos a los chicos. Chicos, ¿qué edad tienen ustedes? Yo tengo 20 años. ¿20? Bueno, no digas, son chicas pibas, ¿ves? 18, 17, 15. ¡Ay, gracias! No, 31 ya gasto. 31, no, yo te juro que... Yo soy más vieja que ella. Ya, no, qué vieja, yo ya estoy. ¿Cuánto me da a mí? Ve acá, ¿cuánto me da a mí? 39. No, bueno, entro en la campera. Me está jodiendo, me está jodiendo. Bueno, chicas, la dejo. Espero que vean el programa, que les guste salir acá en la televisión y sigan así poniéndole ficha. Y la semana que viene vamos a estar acá con Cristian, con la novia. Vamos a estar bailando, vamos a invitar chicos de la edad de ustedes así, claro. A ver si de paso ligan algo. ¿Eh? Y si se olvidan de las bebidas alcohólicas también. Sí, 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 menos alcohol, muchachos, menos alcohol. Sí. Bueno. Y menos joda de boliche. Menos. Bueno, dale. Vamos porque no te gusta. Bueno, chicas, la dejo, muchas gracias. Y así seguimos con Hiper Activo. Estamos con el nutricionista encargado del control de peso y corporal de la gente que está acá en el parque. ¿Tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, bien, contanos, ¿en qué consiste tu trabajo acá en el parque? Claro, nosotros lo que hacemos es acompañar los días martes aquí en el Parque Avellaneda y los viernes los acompañamos en la Plaza San Martín. Nosotros nos dividimos en grupos, vamos variando, no siempre estamos los mismos. Pero nosotros lo que hacemos es, en un principio, acompañar a la gente en la actividad, digamos, en la actividad física. Hacemos baile con ellos, un poco de actividad, entramos en calor para que la gente vea que nosotros nos interactuamos con ellos. De ahí, cuando hace la pausa, hace una pausa a la media hora el profe, ahí lo que hacemos nosotros preparamos una charla sobre alimentación saludable. Nosotros ahora lo que tenemos es una nueva guía alimentaria para toda la población en general. Entonces nosotros venimos, le hablamos a la gente de los mensajes. Cada día le preparamos un mensaje diferente, con ejemplos, todo, y al final le damos una pauta para que la gente entienda, porque usted vio que por ahí uno habla mucho y se entiende poco. Entonces, al final, siempre damos una pauta para que le quede el mensaje a la gente. Y luego, quedamos la charla, nosotros preparamos las balanzas,
el tallímetro y bueno, y tenemos las cintas de antropometría con las que tomamos las medidas, que sería de cuello, muñeca, cintura y cadera. Y bueno, tenemos la ficha médica en la que realizamos un control a la gente cada vez que lo deseen. ¿Cuántos son en tu equipo? Aquí ahora estamos 6. Sí, es una chica de mi grupo y las otras son chicas que se acoplan para darnos una mano. Bien, perfecto. ¿Ya terminan entonces ustedes, cuando terminan las clases, terminan su trabajo o continúan? Terminamos y si Dios quiere nos recibimos ya el año que viene para depender de cada uno. Muy bien, o sea que vamos a tener un equipo grande de nutricionistas que nos ayuden. Pero ustedes se quedan hasta el final de la clase. Ahora sí. Bien, bueno, muchas gracias y muchos éxitos en todo lo que emprendan acá con tus compañeros. Muchas gracias y no de nada.